Hola compañeros, soy Kim con 14, 14, 14. Bien, después de hacer una crítica a cada una de las películas de Harry Potter, he decidido hacer un pequeño top 8 de películas de Harry Potter desde la peor hasta la mejor. ¿Por qué un top 8? Bueno, es más que obvio, ¿no? ¿Cuántas películas de Harry Potter son? Bien, este video será corto, así que no voy a hablar mucho de la película cuando las nombre, ya que di mis razones en las críticas que hice. Si quieren ver una opinión más extensa de cada película, entren en mi canal, ahí verán las críticas de más de 10 minutos de explicación. Así que bueno, comencemos con el top. Número 8. Harry Potter y la Orden del Fénix. Dirigida por David Yates, estrenada en 2007. Algo aburrida, algo incoherente, con pocas emociones y pocos sentimientos. Poco interesante, y música algo decepcionante, puestas de escena con poco arte, son las definiciones principales que le doy a esta película. La verdad es muy decepcionante y pobre, pero sin embargo la película no es mala, sino regular. Número 7. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 2, dirigida por David Yates, estrenada en 2011. Interesante, y entretenida y bien filmada, unos efectos especiales de calidad, y una buena banda sonora, pero sin embargo, una película poco coherente, y carente de seriedad en algunas escenas. Llena de tópicos, escenas de acción engañosas y típicas de una película de acción típica, que no aportan nada nuevo, y una épica que cae en lo ridículo. Pocas emociones, y desarrollo de escenas poco emocionantes y carentes de estilo. La película es entretenida, pero no emociona, a excepción de algunas escenas emotivas como el recuerdo de Snape, y el reencuentro de Harry con sus padres. De resto muy engañosa, y típica, y un final muy infantil y estereotipado que cae en lo ridículo. Número 6. Harry Potter y el misterio del príncipe. Dirigida por David Yates, estrenada en 2009. Mejor que la anterior, muy interesante, con puestas de escena mucho mejores que la anterior, música muy agradable, pero que lamentablemente se enfoca en amores adolescentes y chistes baratos, que la hace parecer una telenovela, que es afortunadamente salvada con las excelentes actuaciones del reparto, y la trama interesante, son las definiciones principales de esta película. La película es buena, pero decae mucho por la poca seriedad y poco enfoque a la trama de la película, que es lo que nos interesa. Sin embargo, es una película agradable de ver. Número 5. Harry Potter y la Piedra Filosofal. Dirigida por Chris Columbus, estrenada en 2001. Interesante, llamativa, conmovedora, emotiva, y nostálgica, una buena banda sonora, y muy bien filmada película, pero sin embargo algo aburrida, son las definiciones principales para esta película. Una película infantil con muchísima calidad, y que debería ser tratada con mejor aprecio, ya que muy pocas películas infantiles tiene tanta seriedad y calidad como esta primera entrega de Harry Potter. Número 4. Harry Potter y la Cámara Secreta. Dirigida por Chris Columbus, estrenada en 2002. Oscura, llamativa, interesante, seria, complicada, llena de suspenso e intriga, entretenida, y nostálgica, son las definiciones principales para esta película. Con una trama oscura e interesante, que trata temas como la discriminación, esta segunda entrega de Potter vale mucho la pena ver. Número 3. La número 3, y puesto de bronce es para, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 1. Dirigida por David Yates, estrenada en 2010. Oscura, interesante, intensa, llena de suspenso, angustiosa, entretenida, y emocionante, son las definiciones principales para esta película. Con un guión muy bien desarrollado, escenas bien logradas, muy buenos efectos especiales, y una llamativa, y muy bien filmada película, esta séptima entrega es muy recomendable tanto a fans como no fans. Número 2. La número 2, y puesto de plata es para, Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Dirigida por Alfonso Cuarón, estrenada en 2004.
interesante, oscura, intensa, llena de suspenso e intriga, muy emotiva, nostálgica, conmovedora, puestas de escena brillantes y llenas de emociones, una dirección de arte brillante, una magnífica banda sonora, muy bien filmada película, son las definiciones principales para esta película. Es simplemente genial. A pesar de ser a mi parecer la película menos importante de la saga, es muy interesante y entretenida, y vale la pena verla. Número 1. Bueno, y la número 1, la mejor película de la saga de Harry Potter, y puesto de oro es para Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Oscura, intensa, seria, llena de suspenso e intriga, interesante, entretenida, llena de acción, emociones variadas como terror, un poco de comedia y romance, angustiosa, emocionante, y tensa. Con unos efectos especiales de calidad, pero sin embargo con una fotografía algo molesta, son las definiciones principales para esta cuarta entrega de Harry Potter. Con un guión coherente, entretenido e interesante, y lleno de muchas emociones, El Cáliz de Fuego, es una película fantástica, y genial, muy bien filmada, muy interesante que la convierten definitivamente en la mejor película de la saga de Harry Potter, simplemente la mejor de las 8 y muy recomendable. Bueno, aquí culmina mi pequeño top, pero antes de culminar, quisiera hacer unos comentarios finales respecto a toda la saga cinematográfica. La saga de Harry Potter, podría decirse que es una saga con mucho potencial, mucho mejor que muchas sagas en el cine, ya que es muy difícil mantener la calidad de una película con tantas secuelas, ya que muchas sagas cinematográficas de más de 3 películas es muy difícil que mantengan su calidad, y se puede decir que la saga de Harry Potter tiene más fuerza que la mayoría de las sagas cinematográficas de la historia del cine, que en su mayoría solo son buenas si la primera entrega, o la segunda o incluso la tercera, pero ya a partir de ahí si se sigue explotando más, pierde su calidad. Harry Potter, a pesar de sus muchos defectos, es una saga que siempre trató de ser buena, y presentar algo de calidad. Es cierto que la saga tiene bajones graves de calidad fílmica, estereotipos adolescentes e infantiles y demás problemas, pero a fin de cuentas, la saga de Harry Potter puede tener películas flojas con la quinta entrega, pero a fin de cuentas, es una película regular, y ninguna película de Harry Potter es mala, ya que si nos ponemos a mirar el sinfín de títulos que hay en esta industria, hay muchas películas con muy mala calidad, malos personajes, mal guión, mal producción. Pienso que la saga de Harry Potter es una saga buena, pero es muy difícil que sea recordada por los críticos y amantes del cine, pero se convertirá en un clásico gracias a mayoritariamente por parte de los fans. Hay muchos que odian la saga, incluso yo, que aunque soy seguidor de la saga, a veces sus fans me sacan de quicio cuando dicen llamarla la mejor película que se ha hecho, y es comprensible, es cuestión de gustos, pero cuando se trata de un análisis fílmico, para que Harry Potter sea de las grandes películas en la historia, le faltó muchísimo para lograrlo. Eso sí, Harry Potter con el tiempo, será una de las pocas sagas cinematográficas que no fueron destruidas por completo a pesar de sus muchas secuelas, incluso se le puede comparar con Star Wars. Es obvio que la saga de 6 películas de Star Wars es superior, pero por proporcionar un buen cine, entretenimiento, y un icono de toda una generación, se puede considerar a Harry Potter entre las grandes sagas de la historia, junto a Star Wars, Volver al Futuro, El Señor de los Anillos y El Padrino. No es una saga perfecta, eso sí, tiene sus errores, sus huecos, sus problemas, mala evolución en algunos personajes, y algunos estereotipos, pero es una saga, de las que difícilmente uno pueda encontrar. Muy pocas sagas son capaces de mantener su calidad, los claros ejemplos de sagas con mucho potencial, pero que es muy mal aprovechado son, Matrix, Terminator, Saw, o Juego del Miedo, aunque en realidad no tanto porque no era necesario sacar tantas secuelas para puro mostrar gore y sangre, La Momia, y Piratas del Caribe. Pero Harry Potter supo, aunque con errores, mantener su calidad fílmica, e incluso algunas veces mejorar una entrega anterior. Quizás lo que evitó más que todo que Harry Potter se convirtiera en una saga completamente alabada por la crítica, es la ambición de dinero y dinero de parte de la Warner Brothers, y sus estúpidas ideas para las películas, y el constante cambio de directores y equipo técnico, porque si bien es cierto que la mayoría del reparto original de la saga se mantuvo hasta el final, las diferencias y visiones de directores diferentes quizás afectó muchísimo la saga, y también los cambios de compositores para las bandas sonoras influyeron.
sobre todo al mando de David Yates, que aunque hizo algunas cosas bien como mejorar las actuaciones del reparto, la mayoría de las veces lo que hizo fue cagarla. Chris Columbus salvó la saga de un posible fracaso gracias a su modificación en el guion en la Piedra Filosofal, y salvar a Harry Potter de Steven Spielberg de su Harry Rubio, y sus porristas. Alfonso Cuarón, aportó mucho en dirección de arte, el estilo de Harry Potter y su comportamiento adulto en El Prisionero de Azkaban. Mike Leguay aportó mucho en emociones, incertidumbre, oscuridad y drama en El Cáliz de Fuego. Pero David Yates con sus decisiones estúpidas, amórticos estilo telenovela, y estereotipos incluso de películas de acción en la última entrega estilo Steven Seagal o Tom Cruise, casi provoca que la saga decayera en grande. Cayó en grande con la Orden del Fénix, y casi destruye el misterio del príncipe si no hubiera sido salvado por su trama interesante, la banda sonora y el gran trabajo de los actores. Se puso las pilas en Las Reliquias de la Muerte parte 1, pero casi destruye la parte 2 con incoherencias, estereotipos al estilo película de acción del montón, y épica engañosa sin emociones. Pero afortunadamente la última entrega es entretenida e interesante y fue salvada principalmente por el recuerdo de Snape. Su final es muy infantil y poco épico y poco emocionante, parecía que querían terminar la película rápido para salir de este proyecto que llevaba más de 10 años, sus escenas finales me parecieron excesivamente muy cursis, y muy típicas y no traen nada nuevo, ni siquiera es un final que pueda recordar por muchos años, en resumen un final nostálgico. Y la batalla final, poco emocionante, y con pocos sentimientos, pura acción sin sentido sin emociones, al estilo película de acción del montón, y peor fue el final de la batalla, donde pareciera que nadie vio nada y todo fue un jueguito de niños y no hubo muertes ni nada. Cuando vi El Señor de los Anillos El Retorno del Rey, las situaciones de los personajes en las batallas eran muy angustiantes y dramáticas, incluso al final de cada batalla, se sentía un vacío, una sensación de lo que verdaderamente ocurrió, representando muy bien lo que es la verdadera realidad de la guerra. Pero esta última entrega de Potter no llegó a ese dramatismo ni un poco. Para mí esta última entrega de Harry Potter tenía mucho potencial incluso para competir en los premios Oscar, pero con lo floja que quedó dudo mucho que lo logre, y si gana el premio a mejor película seré de los primeros en protestar, al menos que las contrincantes sean aún más flojas. Es una lástima ya que el libro tenía para hacer una película muy dramática e intensa. Aún así, a pesar de su flojo final, la saga en general fue buena, y eso es algo de agradecer. Simplemente el material que creó Rowling fue muy especial, y aunque tal vez no fue explotado de una mejor manera, hay que decir que los libros en su mayoría fueron respetados en sus adaptaciones, sus personajes carismáticos, su historia, la historia del niño mago huérfano que lucha por la memoria de sus padres y por el amor de sus amigos y seres queridos. Una saga que gracias a más que todo a Rowling, ha tenido el éxito que tiene por crear esta gran historia. Harry Potter es una saga para recordar por generaciones, y aunque tenga sus defectos, hablo de la saga cinematográfica, hay que decir que es una saga que vale la pena recomendar hoy día y para las próximas generaciones, simplemente aunque no me convenció del todo, siempre recordaré esta saga. Bueno, esto es todo compañeros, ya por fin se acabó en definitiva todo el especial de Harry Potter, espero que les haya gustado, y nos vemos en los próximos proyectos que ya tengo pensado y preparado, así que gracias y nos vemos pronto. Chao.